realmente temo por mi integridad física, mi integridad como mujer, mi integridad como mujer indígena que lucha por sus derechos. El día de hoy quisieron levantarme y creo que estoy prácticamente segura que fue el director de la institución CCEO el que quiso realizar esta acción para callarme, ya que tengo una denuncia en su contra por amenazas de muerte, por discriminación hacia mi persona. Realmente, saben que soy una persona, una mujer muy fuerte que lucha por sus derechos, pero ya con cosas así realmente no podemos seguir callándonos. El mes pasado realicé la denuncia en la Fiscalía de Juchitán y hasta ahorita no me van a hacer caso, porque como él lo dice, me tienen comprada la Fiscalía. Siendo el 7 de febrero del 2023 realicé mi denuncia, en la cual él me amenazó y tengo los videos, todo comprobado, en el cual él me amenaza de muerte debido a que yo levanté la voz porque me discriminaron al querer llegar a pagar a la institución, que es una institución privada, la colegiatura de mi familiar. Llegué a pagar y me discriminaron por mi manera de vestir. Yo les dije, en pleno 2023, no pueden discriminar a una persona por cómo ingrese a una institución educativa, menos si soy tutora. Si fuera alumna todavía, pero no como tutora. Me corrieron, me sacaron realmente con vergüenza de la institución porque no estaba yo vestida adecuadamente. No sé si porque soy mujer, porque soy de raíces indígenas, no sé. Pero el señor es un déspota, nepotista,